Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos como zafiros adornaban su mirada. La conocí de niño, a los 9 años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir una enfermedad mortal. Ay, si supieran cuánto la he llorado. Hasta hoy, de tan solo recordarla, tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora, el gran Virgilio me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque. Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Virgilio comenzó a caminar lentamente. Yo lo seguí tembloroso. Temía volver a encontrarme solo en la espantosa selva. Las fieras quedaron atrás. El miedo se fue esfumando de a poco. A medida que avanzábamos, las sombras de la tarde caían a nuestro alrededor. Pero mi valor comenzaba a abandonarme. ¿Realmente yo era digno de conocer las regiones eternas? Iría hasta donde ningún hombre vivo había llegado jamás, y con un alma inmortal como la del gran poeta Virgilio. Comprendí que tan solo era un hombre con miedos. Le advertí a Virgilio sobre mis dudas y temores. Sabía que él podía comprenderme. Entonces el poeta me habló mansamente. Supo explicarme que mis temores eran normales y me contó del por qué estaba allí a mi lado. Se hallaba él en el limbo, región donde se dirigen las almas que ni se salvan ni se condenan. Allí escuchó la voz de una mujer joven. Era Beatriz. Ella le suplicaba al poeta que acudiese en mi ayuda. Yo corría peligro y mi amada me observaba desde la gloria. Ella pensaba en mí. Escuchar estas palabras reconfortó mi espíritu. Ella me salvó de las fieras. ¿Qué temor debía sentir, pues?